Bueno, es muy importante poder consumir de los diferentes grupos de alimentos porque en ellos se especifican en los aportes nutricionales. Entonces debemos consumir carbohidratos, debemos consumir vitaminas y minerales a través de las frutas y las verduras, debemos consumir también proteínas y grasas saludables. De esta forma, teniendo el aporte nutricional completo, vamos a tener una adecuada nutrición y un buen estado de salud. Los principales alimentos para fortalecer el sistema inmunológico son, por ejemplo, las frutas y las verduras, que las estábamos mencionando anteriormente. ¿Por qué? Porque son las que más nos aportan de vitaminas, minerales y antioxidantes. De igual manera, también tener un buen consumo de carnes magras, porque nos aportan la vitamina B12, que no nos aportan tanto como son las verduras y las frutas. Entonces, lo ideal es poder compartir de todos los alimentos, poder consumir de todos los grupos de alimentos para tener un adecuado sistema inmune. Bueno, en este caso, precisamente serían frutas o verduras. ¿De qué color? Colores variados. Porque dependiendo de los colores, también se especifican más en unos nutrientes que en otros. Entonces, es muy importante que nuestra alimentación sea muy colorida para tener diferentes aportes nutricionales.